Saludos desde La Habana. Hoy es jueves 10 de septiembre de 2020 y damos inicio a esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos en conjunto con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también con la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde la Lonja del Comercio, pues como saben, durante estas jornadas nos hemos trasladado al Centro Histórico de La Habana para dar cumplimiento a las medidas de aislamiento social para enfrentar la COVID-19. Y en esta emisión del Noticiero Cultural queremos acercarlos en un primer momento a la labor de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, que tuvo que aplazar debido a la emergencia sanitaria el Encuentro Internacional de Academias que organiza cada año y su graduación. No obstante, los estudiantes y profesores confían en ofrecer al público las obras montadas cuando las circunstancias lo permitan. El colega Yuris Nórido se acercó a este emblemático centro educacional y dialogó con miembros de su claustro, importantes artistas de nuestro país. Las escuelas no estarán cerradas por siempre. Los teatros reabrirán después de la crisis. Y estos estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso se graduarán para integrar las filas de nuestras compañías. Hasta unos días antes de la interrupción del curso escolar, estuvieron ensayando con el maestro y coreógrafo Armando Lluvero el ballet que, cuando las circunstancias lo permitan, presentarán al público. Esta obra tiene una característica muy importante y es que fue creada por tres generaciones de Strauss. El primer movimiento lo hizo el abuelo, el segundo el hijo y el tercero el nieto. Entonces son tres generaciones de Strauss que han realizado esta obra musical que a mí me inspiró para crear el vals. El vals es un divertimento, no es un ballet que tenga un argumento, es un ballet que sencillamente recrea el espíritu del vals y utilizando la técnica clásica, por supuesto, del lenguaje del ballet. La presencia en la escuela de este maestro, con una larga carrera profesional en Cuba y otros países, es una buena noticia, pues enriquece el claustro de la institución. Para mí es un gran honor estar haciéndolo, y lo hago y lo hice, es decir, decidí comenzar a trabajar con la escuela actualmente, porque estamos en una etapa donde existe una deficiencia, diríamos, de maestros de ballet de una trayectoria larga dentro de la escuela. Y tenemos que fortalecer la escuela. En momentos de crisis, el arte es esperanza. Lo dice una mujer que ha consagrado su vida al ballet y a su enseñanza. Yo pienso que uno de los aspectos que nos mantiene a todos vinculados, emocionados, con ideas para el futuro, es el poder apreciar una obra de arte, ir a un museo, una exposición, ver un ballet, oír los bravísimos músicos que estamos formando y la juventud que estamos formando en la danza, en el ballet, en fin. Creo que es tan importante la labor que hace nuestro país en ese sentido, que es algo que admiro y me apasiona enormemente. Y me creo muy responsable para que ese legado que nos dejó el maestro y Alicia Alonso y Alberto no se pierda. Gracias a la cultura, en mi consideración, los pueblos viven. La vida de un pueblo está en su cultura, en sus valores estéticos, en su gusto por hacer más hermosa la vida cotidiana. Hay talento artístico, talento humano, niños que quieren, que de verdad desean. Estos son los bailarines que llegan, los que se suman al sueño grande de la danza en Cuba. Brillarán con toda seguridad sobre los escenarios cuando los teatros reabran después de este momento difícil. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Una de las más destacadas compañías danzarias de nuestro país es sin dudas la que dirige la maestra Regina Balaguer y que se asienta en la provincia de Camagüey, donde han realizado una obra creativa y de promoción cultural muy importante. Antes del confinamiento, nuestro colega Daniel González Cabello dialogó con ellos. Desde su fundación, el Ballet de Camagüey ha apostado por la preservación de los valores de la danza cubana. La compañía, fundada por Alberto Alonso y dirigida en la actualidad por la maestra Regina Balaguer, ha sido una escuela para generaciones de bailarines que han pasado por sus filas. Un amplio repertorio de obras clásicas, neoclásicas y contemporáneas avalan a la agrupación camagüeyana como la segunda compañía de ballet más importante del país. El Ballet de Camagüey, desde sus inicios y sus primeras funciones, fueron netamente clásicas. Pero ya en la década del 70, con la llegada a Camagüey de Alberto Alonso, Gustavo Herrera, Alberto Méndez, perdón, Gustavo Herrera, Iván Tenorio, se empezaron a hacer ya coreografías muy contemporáneas, resultando así que hay obras tan contemporáneas y tan controvertidas como Juegos Profanos o Cantata de Iván Tenorio, que en su momento dio mucho que hablar, y Serpil de Gustavo Herrera, que se convirtieron, son contemporáneos que se convirtieron en clásicos del ballet de Camagüey. Y la línea estética de la compañía desde sus inicios ha sido llevar paralelamente o a la par o lo tradicional, lo más clásico, lo más tradicional, con lo más contemporáneo, lo más novedoso. A más de 50 años de permanencia y entrega en los escenarios de Cuba y el mundo, el Ballet de Camagüey se consolida como una agrupación que prestigia con su quehacer la cultura cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Muchas son las iniciativas que también desde la danza se realizan para enfrentar la pandemia en una posición de creación. Y en diálogo con sus públicos, desde las redes y los medios de comunicación, los bailarines y bailarinas también han expresado su arte. Carlos Acosta confía en la capacidad del arte para avivar la esperanza en tiempos difíciles. El director del Birmingham Royal Ballet presentó online una adaptación de La Muerte del Cisne, icónica pieza creada por Mikhail Fokin para Anna Pavlova. La imagen poética del cisne herido que agoniza y muere ha seducido a decenas de creadores durante décadas. Las versiones abundan. En la de Carlos Acosta, interpretada por la primera bailarina Celine Hittens, el cisne no muere. He cambiado el final a propósito, afirma el primer bailarín. Así que este es un baile sobre la vida, sobre la esperanza. Acosta definió el proyecto como un experimento que realizan en medio del aislamiento impuesto por la expansión de la COVID-19 en Gran Bretaña. Este es un baile de promesas, representa el final de algo y el comienzo de otra cosa. Y en estos tiempos locos que vivimos, todos necesitamos un nuevo comienzo, aseveró. La pieza pudo verse como parte del Festival de Arte Digital Cultura en Cuarentena. El Birmingham Royal Ballet transmite por sus redes contenidos online, incluidas varias clases de ballet en vivo. Arte frente a la emergencia sanitaria. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y a una figura esencial del folclore y la danza en nuestro país, vamos a dedicar los minutos que siguen. Se trata de un acercamiento muy hermoso a la vida y obra del reconocido investigador, etnólogo y escritor Rogelio Martínez Furé. Si algo distingue la obra de un hombre grande es su trascendencia. Y cuando hablamos de un hombre que ha aportado a la cultura cubana y sigue aportando grandes investigaciones que transitan por los más diversos aspectos del arte y la literatura patria, que su hacer ininterrumpido por más de medio siglo le ha valido tantísimos reconocimientos como el Premio Nacional de Danza, la Medalla Alejo Carpentier, la Distinción por la Cultura Nacional o el Premio Internacional Fernando Ortiz, sin dudas estamos hablando de Rogelio Martínez Furé, folclorista y etnólogo por demás, quien mereció en el 2015 también el Premio Nacional de Literatura.
para un escritor recibir el Premio Nacional de Literatura es algo inefable, inefable, sinceramente, que te compromete a seguir trabajando, trabajando, trabajando para ser fiel, ¿no?, a este premio que se ha recibido. Pero sin dudas, las raíces, aquellas que nos convocan y que nos identifican como cubanos, forman parte del objeto de estudio de este escritor, cantor, investigador, quien ha dedicado buena parte de su vida a la difusión de las tradiciones musicales y danzarias de origen africano, y es este también el tema de su más reciente trabajo. Consta de 8 tomos, ¿no? 2 volúmenes de poesía anónima africana, 1 doble de la poesía africana de expresión francesa, 2 volúmenes de la poesía de autores conocidos en lenguas africanas del siglo IX al siglo XX y 2 volúmenes más de la poesía africana de expresión portuguesa. Y ahora el 8º, El Pequeño Tariq, apuntes para un diccionario de poetas africanos, que reúne notas biográficas de alrededor de 3.000 y pico de poetas africanos en 90 idiomas. Yo creo que eso es un puente que va a permitir a futuras investigaciones, ¿no?, a tener un camino más fácil para penetrar en ese monte hirsuto que es la historia literaria africana, de las literaturas africanas. Y sobre todo, haber logrado hacer eso durante casi 50 años en esta islita del Caribe, yo creo que es una prueba de que nosotros los cubanos estamos hechos para emprender grandes hazañas y con humildad y paciencia batálicas podemos llegar a una meta que abre nuevos caminos para nuevas conquistas. Porque Rogelio Martínez Furé ha defendido mucho a ese ser que somos los cubanos, regalándonos orgullo propio, haciéndonos sentir felices de lo que representamos, y si una constante está en toda su obra, indiscutiblemente es Cuba y todo lo que ésta encierra. Somos los cubanos herederos de todas las culturas y de todos los pueblos del mundo. Un pueblo resultado de antepasados que llegaron de todas partes, que aquí se han reunido, nos han creado y de nuevo se lanzan a la aventura de otras tierras o de otros planetas. Somos fruto y semilla de futuras generaciones y de nuevas identidades en otros rincones de la Tierra y quizás fuera del planeta Marte. Estudioso, persistente, atrevido, con un camino amplio ya recorrido por los más diversos espacios de la cultura cubana y la identidad de la isla, Martínez Furé es sobre todo un apasionado de la palabra en sus más diversos lenguajes, en todas sus formas. La palabra, ay, la palabra, como ñi, atarepo, la palabra musitada, salmodiada, cantada, o dicha simplemente, pero en el tono justo, la palabra que siempre va a ser puente, nunca frontera. Fundador por excelencia, la danza cubana, la música y el canto, la literatura, las investigaciones sociales, tecnología y folclore, todas le deben a este gran hombre y especialmente le debe Cuba. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Luego de un recorrido por la danza y de este emocionante testimonio que nos ha transmitido nuestra colega Dianelis Hernández, realizamos una pausa en la emisión y al regreso vamos a estar hablando de producción audiovisual. Recuerde que el Noticiero Cultural se trasladó por estas jornadas hacia la Lonja del Comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana. Aquí se ha hablado varias veces de palabra a los intelectuales. No concibo a un artista, a un intelectual, a un creador cubano que no conozca aquel discurso que marcó la política cultural en revolución. No me imagino a ningún dirigente político, a ningún funcionario o dirigente de la cultura que prescinda de sus definiciones de principio para llevar adelante sus responsabilidades. Pero siempre me ha preocupado que de aquellas palabras se extraigan un par de frases y se enarbolen como consigna. Nuestro deber es leerlo conscientes de que siendo un documento para todos los tiempos, por los principios que establece para la política cultural, también exige una interpretación contextualizada. Claramente, Fidel planteó un punto de partida: la relación entre revolución, la vanguardia intelectual y artística y el pueblo. Entonces,
Todos no tenían tan claro como Fidel lo que a los artistas e intelectuales irían comprendiendo en el desarrollo de su obra, que la revolución eran ellos, eran sus obras y era el pueblo. Por eso resulta reduccionista limitarse a citar su frase fundamental: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, soslayando que revolución es más que Estado, más que partido, más que gobierno, porque revolución somos todos los que la hacemos posible en vida y en obra. Hay que hacer lecturas nuevas y enriquecedoras de aquellas palabras, hacer crecer y fortalecer la política cultural que no se ha escrito más allá de palabras y darle el contenido que los tiempos actuales nos están exigiendo. Como le anunciaba antes de la pausa, ahora vamos a hablar del mundo audiovisual. Y comenzamos ese acercamiento por la radio cubana, que arriba, como ustedes saben, a 98 años de vida creativa. Nuestro colega Roilán Pardo se acercó antes de la pandemia al colectivo de realización de Haciendo Radio, una de las revistas informativas que mayor impacto ha tenido en la radioaudiencia nacional. El 2 de julio de 1984 salía al aire por vez primera la revista informativa Haciendo Radio. Desde su primera emisión llevó la agudeza y prontitud del periodismo a la audiencia. Con 26 años de creado, este es el primer informativo en las mañanas de Radio Rebelde. La radio, quizás hoy menos competitiva frente a otros medios o tecnologías, sigue siendo aliada y compañía. Creo que ese ha sido principalmente el éxito de Haciendo Radio. No dar la noticia fría. Esa conversación, ese diálogo que establecen los locutores, el colectivo, esa manera de hacer llegar la información, creo que le ha ganado la audiencia por años Haciendo Radio, que ya va a cumplir, que está cumpliendo 36 años ya. Cuando viajamos a cualquier provincia del país, cuando estamos en el oriente, en el centro, en Pinar del Río, la gente agradece mucho el Haciendo Radio. Y aunque uno crea que empieza a las 5 de la mañana, que para muchos es muy temprano, hay muchas personas que se despiertan con el gigante informativo de la radio cubana, y creo que es por eso. Por comentar la noticia, dar la noticia de una manera diferente y por esa manera de conducción que tenemos en el espacio. Haciendo Radio tiene su modo muy peculiar de comunicar la información, desde el profesionalismo de las voces hasta las propias prácticas que ha ganado en su desempeño, cercano, coloquial, sincero. Además de ofrecer una abarcadora mirada al panorama informativo en Cuba y el mundo, se nos presenta la crítica especializada, el comentario y otras secciones a tono con la realidad más contemporánea. Y eso precisamente es lo que refleja Haciendo Radio, esa dinámica variada, movida, por decirlo de alguna manera, del cubano, sale también a relucir en nuestra manera de hablar, que se rompen más los muros de comunicación, hay un acercamiento entre el locutor, el conductor, el periodista en este caso, y la gente. Hay una manera diferente de llegar a la audiencia que está muy relacionada con esa vida cotidiana y dinámica del propio cubano. Pero, ¿cómo concibe Haciendo Radio su agenda informativa? ¿Cómo lograr tener una visión de país? ¿Cómo establece el diálogo constante con la red de corresponsales? Su director informativo nos habla de esta dinámica particular. Haciendo Radio ya es más que un programa de radio. Eso lo hemos defendido en los últimos tiempos, sobre todo con el impacto de las nuevas tecnologías que ha permitido que ya hoy no nos miremos solamente como la producción radial. Al mismo tiempo, hemos logrado que estamos produciendo el programa y estamos transmitiendo en vivo por las plataformas digitales. Y entonces hoy también eso impone un reto a la hora de tú producir los contenidos, generar los contenidos y pensar lo que tú vas a generar en una emisión de radio, que por supuesto tiene un fundamento de lo tradicional, tiene una historia como un programa de radio, pero no solamente es la información pura, sino también es un espacio que permite tener los momentos de intercambio, de diálogo, entrevista, de comentarios, de análisis propiamente, porque es el mayor informativo de la radio cubana, tiene 4 horas de duración totalmente en vivo, y entonces ha permitido las entradas en vivo de todas las provincias del país. Hoy tiene la posibilidad de que tiene corresponsales en todas las provincias del país, y gracias a la radio cubana, que se ha conectado como un sistema, ha permitido que hoy todos los periodistas de las 100 emisoras del país tengan la oportunidad de estar reportando cuando existe un suceso, como ha pasado con la COVID-19. Haciendo Radio es sin dudas un gigante informativo. Desde la radio y otras plataformas de internet se nos presenta una manera renovada de comunicar. La noticia es la protagonista, pero esta propuesta nos presenta un empaque diferente, un acercamiento a la realidad, la vida común, al cubano que recién comienza a transitar su día. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural.
En el municipio de Florida, en la provincia de Camagüey, una emisora de radio hace las delicias del público oyente de ese territorio. Se trata de Radio Florida, a la cual nos acercamos en el siguiente reportaje. Con más de 50 años, la emisora Radio Florida continúa seduciendo a sus oyentes. Apenas se daban a conocer los primeros casos de coronavirus en el país, esta planta radial camagüeyana implementaba nuevas estrategias de comunicación. En un primer momento, nuestra misión fue readecuar los contenidos de la programación en todas las plataformas y que respondieran a las medidas de prevención que debe seguir la población para evitar el contagio con la COVID-19 y, por supuesto, la programación ponerla en función de las necesidades informativas, de orientación, recreativas y también de esparcimiento que necesitan las personas, convocando a quedarse en casa, pero también convocando a ser responsables con las medidas que está dictando la defensa civil en el territorio. Ante las nuevas medidas, han implementado el teletrabajo por la seguridad de sus trabajadores. Programas como la Revista Cultural ofrecen en tiempo real y vía online el talento de los artistas del territorio. La señal sonora y la página web de la emisora constituyen también plataformas de promoción de su quehacer. Desde que conocimos la situación epidemiológica por la cual estaba enfrentando nuestro país, nos dimos a la tarea, un grupo de periodistas de la redacción informativa y también el Departamento de Relaciones Públicas y Propaganda, de crear una multimedia que recogiera precisamente las líneas de mensajes que habíamos creado en nuestra emisora para promocionar cómo las personas podían enfrentar esta situación epidemiológica, también folletos, literatura sobre este tema, mensajes audiovisuales, para que las personas pudieran acceder a esta información si llegaban acá a nuestra emisora y llevarse en un dispositivo USB todas estas recomendaciones, y también acceder a través de nuestra página web y los perfiles en Facebook como Florida de Cuba y Radio Florida de Cuba, que están al alcance de toda la población que pueda justamente necesitar estos materiales para informarse. Y de alguna manera también nosotros desde la radio, además de la plataforma tradicional en la internet, en las redes sociales, ayudar a que las personas también estén al tanto de cómo podemos prevenir y evitar el coronavirus. Ganar en una cultura preventiva, esa es la idea que tenemos. Nosotros en la plataforma tradicional y en la plataforma digital diseñamos un grupo de mensajes, también de contenidos, de variedad de propuestas informativas a través del quehacer de nuestros reporteros, para que el pueblo se mantenga informado y nosotros cumplir esta misión, que en este momento responde en primer lugar a las indicaciones del Consejo de Defensa Municipal y también, por supuesto, a las necesidades de nuestra audiencia, que aquí en Florida prefieren la señal de Radio Florida. Quienes forman parte de este colectivo sienten la satisfacción de contribuir a la prevención de la actual pandemia, que con conciencia y disciplina podemos prevenir. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. En la provincia de Santiago de Cuba, un equipo de realizadores audiovisuales han tenido gran protagonismo en la promoción y difusión en las redes sociales, en los medios tradicionales y no de comunicación, del quehacer artístico y literario de nuestro país. Nuestra colega Karina Sotomayor conversó con una de las integrantes de este proyecto de creación y comunicación, Lía Videos. El intento calificaba como noticia en el 2016 en Santiago de Cuba, cuando la productora audiovisual Lía Videos propuso la idea de lanzar en tiempo real por internet el desfile de la serpiente del Festival del Caribe. Desde entonces se han documentado más de 150 trabajos con esta modalidad, con impacto en la Feria del Libro y varias ediciones de la Fiesta del Fuego. El propósito de años atrás trascendió al intento. Hoy es una necesaria herramienta para unir los públicos interesados en el acontecer de Cuba a través de las nuevas tecnologías. La productora audiovisual Lía Videos ha estado trabajando de conjunto con el Ministerio de Cultura para dotar a las redes sociales de un contenido con fundamentalmente artistas cubanos. Hemos estado transmitiendo los conciertos online de los artistas desde las 4:30, conciertos que al mismo tiempo se transmiten por el canal Clave, y que para el cual enlazamos más de 100 páginas en Facebook, fundamentalmente de instituciones culturales, con las cuales transmitimos estos conciertos de manera que las personas puedan disfrutar un contenido relacionado con la cultura cubana y permanecer en sus casas tal y como ha estado pidiendo la máxima dirección del país. Desde el 24 de marzo, por iniciativa del Ministerio de Cultura, Lía Videos
videos, ha respaldado los streaming de los conciertos online con enlace en más de 90 páginas en Facebook. El grupo se movilizó para conmemorar el Día del Libro Cubano y desde el 6 de abril ofrecen una revista variada con apoyo del Consejo de Defensa de Santiago de Cuba, la Dirección de Cultura, Artes Escénicas, la Empresa de la Música y Teleturquino. Ha sido una experiencia muy interesante porque nos hemos reencontrado con amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos y al mismo tiempo hemos conversado con ellos, quienes han dejado consejos y mensajes para que las personas puedan enfrentar esta situación en la que estamos viviendo. Hasta el momento hemos logrado más de 50.000 reproducciones desde que nos encontramos aquí en este espacio y hemos llegado a más de 100 países. Con un personal reducido, la revista se enlaza a través de videollamadas con artistas, intelectuales y personal de la salud dentro y fuera del país. Esta productora ha logrado difundir mensajes de esperanza y medidas de protección ante la COVID-19. Ha sido un logro muy importante porque hemos logrado tener un contenido de una hora al menos en todas las mañanas y que el público pueda disfrutar esto que estamos haciendo desde este lugar, Arte Santiago, justo en la calle Aguilera. Es un abrazo virtual de los amigos separados por las fronteras, pero que están atentos al tema Cuba. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural nos acercamos al universo de la danza en nuestro país. También pudimos vivir el testimonio del Premio Nacional de Danza y Literatura Rogelio Martínez Furé, así como las experiencias de trabajo en la realización audiovisual de algunos de sus más importantes creadores en Cuba. Gracias por acompañarnos en esta emisión, que no quiero despedir sin felicitar en nombre de todo nuestro colectivo a Domingo Alfonso, que en sus 85 años de vida ha aportado una poesía esencial para estudiar el panorama literario contemporáneo en Cuba. No nos dejen de acompañar mañana en una nueva emisión del Noticiero Cultural, donde nos acercaremos al universo del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces, me despido de ustedes, como siempre, con un saludo desde La Habana.